Seguimos en esta revista deportiva. Los muchachos están en fiesta de Navidad, acercándose a la Nochebuena y ellos disfrutando su trabajo como tiene que ser. Bueno, ayer tuvimos por aquí a Félix Félix de la Fundación Jadiel, un scout de Grandes Ligas que ha hecho con una fundación una cantidad enorme, una contribución enorme a niños necesitados. Hablábamos después en nuestra nota editorial de otros personajes que viven ayudando a los demás, que viven haciendo siempre una labor comunitaria, como es el caso de Pablo Neftalí Cruz. Mencionamos a Augusto Mesa, mencionamos a Alberto Joaquín El Chaca, personajes que tienen con sus ligas deportivas una función adicional al deporte, que es la de ayudar. Bueno, hoy vamos a seguir en esa temática en estos días navideños y vamos a agradecer, vamos a presentar ahora a un invitado que es un amigo de esta casa de revista deportiva y que siempre está activo con nosotros, enviándonos sus comunicaciones, están desarrollando torneos, están desarrollando jóvenes con valores allá en Boca Chica, y desde la Liga Deportiva del Ingenio Boca Chica está con nosotros Manuel García. Bueno, querido, buenos días, ¿estás? Frank, ¿todo bien? Buenos días, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Vamos a entrar en contexto, vamos a ver por qué yo estoy hablando en estos términos de su liga, o de la que usted fue presidente, ahora es secretario, me decía, igual involucrado. ¿Cómo nace esta liga? ¿Cuál es la función principal que tienen ustedes allí en Boca Chica? Bueno, esta liga nace en 1974. Fue fundada por los trabajadores cañeros y nosotros hemos seguido dándole la vitalidad a la institución con los eventos que se hacen. Antes se hacían 3 torneos de softball. También tenemos categoría de niños, pero ahora estamos organizando lo que es el torneo de softball categoría B con más de 11 equipos y 500 atletas que están participando con nosotros. Eso es softball. Softball. ¿No tienen categorías infantiles? ¿No trabajan, sí, también con niños? Sí, porque yo he visto en unas fotos, en unos videos que usted me ha enviado, muchos niños también. Sí, trabajamos también la parte de los niños, en la categoría menores. Y estamos haciendo un gran trabajo para la comunidad. Me alegra muchísimo. De hecho, ahí estamos viendo unas imágenes. Esto fue un torneo reciente. Este es softball. Cuéntame, sí, qué estamos viendo ahí, señor García. Es el torneo de softball número 30 de la Liga Deportiva Ingenio Boca Chica, que fue dedicado a Lina Peña, que es la encargada de asuntos sociales de Multimodal Caucedo. Con ella también está, trabaja con ella también Fátima González, y también fue dedicado el torneo a Lina Peña de AES, también dominicana, y a Brauli Disla, también de AES. Este torneo también se dedicó al ingeniero Carlito Brown y al empresario Agustín Tavera. Ahí vimos a Félix Amancio, mi querido amigo, también de Boca Chica. Félix. Ustedes son una comunidad, ustedes están siempre unidos, no importa que sean ligas y clubes diferentes, siempre los vemos todos juntos, apoyándose unos con otros. Claro que sí, nosotros siempre no compenetramos. Incluso tenemos en Boca Chica el Frente Deportivo Municipal, que agrupa a todas las instituciones que están allá en el municipio de Boca Chica. Cuando hablamos de ayudar al principio de la entrevista, decíamos que siempre hay que agradecer. Hemos visto que ustedes en Boca Chica tienen instituciones que les ayudan. Están dedicando esto a la gente del AES, pero además hemos visto que DP World ha estado activo con ustedes, los Yankees de Nueva York. Háblame de esas instituciones. Bueno, el director de la academia, Joel Igou, no tenemos con qué pagarle en el municipio de Boca Chica, de verdad, y a su Yankee de Nueva York, porque han hecho grandes aportes al municipio de Boca Chica con instalaciones deportivas. El primero fue el Estadio Roberto Pérez Ponce, donde nosotros participamos. Después fue los muchachos de Villa Gotiel. Después siguió el Play de Hellman. Después siguió el Club Osoria. Y así sucesivamente han ido ayudando al municipio al remodelamiento de todas las instalaciones deportivas. ¿Aproximadamente cuántos atletas participan en todo ese movimiento? ¿Usted tiene una idea? Son muchos los jóvenes que participan. Porque nosotros somos
unitario de todo. Tenemos un solo play, por ejemplo, para jugar pequeña liga y softball, un solo play de béisbol. Y entonces ahí todo el mundo juega desde por la mañana. Desde por la mañana estamos practicando con los niños hasta las 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde llegan los adultos a jugar softball, al igual que en los otros play. Practican los niños por la mañana. Hay también programa de desarrollo de atleta para béisbol. Y también los muchachos en diferentes instalaciones deportivas de cancha, también hacen un buen trabajo los muchachos allá, tanto en baloncesto como en voleibol. A propósito de eso, aquí Adam Lester, que es otro hijo de Boca Chica, nos ha puesto en contacto con personajes y deportistas sobresalientes que terminan trabajando fuera del país. Hay que recordar que Boca Chica es un puerto turístico, es un puesto, una ciudad turística, atrae muchos extranjeros y parece que esos extranjeros se enamoran y se llevan a algunos de ustedes para allá. Mencióname alguno de esos nombres, de esos jugadores que, no solamente de béisbol, artes marciales, mixtas, boxeo, salen de Boca Chica para el mundo. Sí, ahí está Emilio Los Santos, que está trabajando por allá, por Dubái, por esos lados. Andrés Pérez Toma, que trabaja con organizaciones de grandes ligas, al igual que Luis Eduardo Mateo, y un sinnúmero de compañeros que han estado trabajando. Después de jugar béisbol, siguen el béisbol por ahora ya como entrenadores. Extraordinario y se los llevan desde ahí. Sí. Son figuras que los ven allí y los contratan desde ahí, se los llevan. En el caso, hay uno en Alemania que estuvo, bueno, ese que usted mencionó que está ahora Sí, en Emilio Dubái, Los Santos, sí. Emilio estuvo en Sí, Alemania también. también. Mi Dios, ustedes se imaginan. Y también estaba, fue Henry Osuna también, que se lo llevaron para allá también a ser entrenador de pitching coach. Pero se sigue dando la pesca en Boca Chica, ¿verdad? Sí, sí, ¿O sí. porque usted me está hablando como que el pueblo entero es deportista y No, parte no, no, de su no. vida es la pesca? No, claro, y tenemos los mejores pescados allá, el pescado Boca Chica, que es el más famoso del mundo, con su yaniqueque y todo eso. Sí se sigue pescando, los muchachos siguen pescando, siguen trabajando allá. Gracias a Dios, la naturaleza nos ha premiado con la mejor playa del país y quizá del mundo. Y todo eso realmente se lo agradecemos a Dios. Amén, como tiene que ser. Miren, a mí me ha llamado mucho la atención cómo se maneja el municipio de Boca Chica con relación a los deportes, con relación a todo lo que sucede por allí. Y ellos dicen que yo, bueno, nosotros aquí desde el punto de vista del canal hemos estado dando el apoyo siempre, pero es nuestro trabajo. Sin embargo, han querido otra vez, no es la primera, no es la segunda. Espero que no sea la última, han querido reconocer nuestro trabajo. Cuando yo veo que esto sucede, yo no pienso que es a Fran Camilo, yo pienso que es a todo el movimiento que tenemos de apoyo dentro de CDN, dentro de CDN Deportes, dentro de Multimedios del Caribe, dentro del grupo completo que maneja esta empresa. Siempre hemos dado apoyo porque se lo merecen. Ustedes trabajan para eso. Y usted trajo algo ahí que me ha Sí, dejado perplejo. bueno, Mire. aquí nosotros tenemos el reconocimiento de este torneo número 30 de la Liga Deportiva Ingenio Boca Chica, el cual se lo vamos a entregar públicamente por el gran trabajo que usted ha venido realizando y ha tomado a Boca Chica como es suyo Boca Chica. Ya próximamente lo vamos a estar declarando hijo meritorio del municipio Oh, de Boca gloria a Chica. Dios. Dice aquí el torneo de softball municipal navideño, categoría B, reconocimiento especial a Fran Camilo. Yo eso lo leo como a CDN Deportes por venir con todas las buenas menciones a ayudar a los dirigentes deportivos de sus eventos tengan una gran notoriedad nacional e internacional. Y por ese gesto tan humanitario, hemos decidido adoptarlo como hijo nuestro del municipio. Voy para Boca Chica a comer pescado con esto, mi hermano. Dado en Andrés, el municipio de Boca Chica, provincia de Santo Domingo, los 10 días de diciembre, en un evento en el que nosotros no pudimos asistir porque tenemos otro evento en otro lugar de nuestra residencia, nuestro barrio infantil. Pero agradezco a Apolinar de los Santos, presidente, y obviamente a usted que está aquí como secretario general, Manuel García, secretario general del Ingenio. Ahí, mira, agárralo ahí para la foto, míralo ahí. ¿Dónde está Jordaniel Abreu? Para la foto, para las redes. Bueno, pues mire, yo quiero agradecerle y quiero que antes de concluir usted me diga, independientemente de que nosotros hacemos esto porque es nuestro trabajo, no porque andamos buscando un tipo de reconocimiento especial. Nosotros le damos gracias a Dios porque a través de nosotros nos usa, Dios nos usa para poder tener nosotros
algún tipo de ayuda a comunidades necesitadas como la suya. Y me gustaría que usted otra vez vuelva a agradecer a esas instituciones que entonces los ayudan a ustedes a desarrollar torneos como este, a mostrar a nuestra juventud, sobre todo esos niños de Boca Chica, que hay muchas cosas buenas a través de los deportes que pueden heredar, que pueden aprender y que los pueden desarrollar como hombres de valores, hombres y mujeres del mañana con valores. Bueno, a AES Dominicana, en Alda Reyes, a DP World Caucedo, a la licenciada Alina Peña, al ingeniero Carlito Brown, al empresario Agustín Tavera, al puerto C.C. Baranlao, y su administradora Coraima Castro, al alcalde de Boca Chica, Fermín Brito, al alcalde de Villa Gotiel, Rafael Anglón, al director de la Academia Los Yankees, Joel Ligou, al director de Corahabo, licenciado Feli de León, a Narciso Cabral, líder sindical de nuestro municipio y vicepresidente de la Junta Directiva de Infote, y hicimos un reconocimiento póstumo al ex alcalde Radamés Castro, que era el padrino de esta Liga Deportiva Ingenio Boca Chica, y lo recibió su esposa María de Castro, que ahora sigue haciendo la parte social por la familia Castro. Que esa es otra de las cosas bonitas que yo encuentro allí. Ahí no hay bandería política. Ahí hay políticos que pertenecen a un grupo y a otro, pero al final todos quieren ayudar a la comunidad y no se rivalizan en eso. No, nosotros la política no la ligamos con el deporte. Deporte, deporte y política aparte. Todos los compañeros que están en el comité ejecutivo pertenecen a diferentes sectores políticos, pero ya cuando hablamos de deporte, nada más deporte solamente. Cada torneo que he ido por allí es una fiesta que hacen. Gracias, señor García. Señores, el Ingenio Boca Chica, la Liga Deportiva Ingenio Boca Chica, diciendo presente en esta revista deportiva, y nosotros con mucho placer aceptamos estas visitas. Vamos a seguir con esta revista y vamos a seguir con Boca Chica. Seguiremos apoyándolos porque se lo merecen. Trabajan para eso. Gracias, señor Manuel García. Muchas seguimos. Gracias. Hey!